Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora, a este avance informativo a través de Noticias en Contexto correspondiente a hoy, miércoles 4 de septiembre. Como siempre, es un placer saludarles para traerles a ustedes un resumen informativo. Vamos a iniciar con lo que ha ocurrido la mañana de este miércoles, porque hoy la Asociación Madres de Abril firmó un acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otros sectores sociales, todo con el fin de luchar siempre contra la impunidad de los crímenes cometidos a partir de abril del año pasado. Noticias en Contexto. Darío Noticias. AMA firma marco de colaboración específico con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales. AMA afirma que está profundizando la cooperación con organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. AMA continúa siendo independiente y autónoma y no pertenece a ninguna de las organizaciones con las que firmará los marcos de colaboración específicos. Nosotras como AMA reiteramos al pueblo de Nicaragua que no desistiremos de nuestra lucha de verdad, justicia y memoria. Consideramos importante establecer marcos de colaboración con cada uno de los sectores a fin de alcanzar la justicia y que la sangre de nuestros hijos y familiares no quede en vano, ya que nosotras somos las voces de quienes hoy no están. Nos complace firmar este acuerdo de colaboración entre la Asociación de Madres de Abril y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La Asociación de Madres de Abril es un colectivo que surgió de la represión, del uso letal de las fuerzas por parte del régimen, que lleva ya al menos 328 asesinados. Son 328 familias que han perdido a sus seres queridos por la obstinación en el poder, por la ambición y por el desprecio del régimen al pueblo y a la democracia. Darío Noticias. Gracias por acompañarnos en este avance informativo a través de Noticias en Contexto a esta hora de la tarde a las 4:31 en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3. Ulises Rivas es un joven nicaragüense originario del departamento de Chontales en Nicaragua. Permaneció 9 meses en el exilio y regresó hace 2 meses a nuestro país. El pasado domingo fue capturado en Chontales mientras veía un partido de béisbol. Ahora fue llevado a una audiencia inicial en los juzgados de Managua. Noticias en Contexto. Darío Noticias. Estamos hablando de Ulises José Rivas Pérez, quien incluso fue presidente de la Asociación Hijos del Arcoíris en Costa Rica, de los exiliados en aquel lugar. Ha sido detenido en Chontales después de 9 meses que le había venido a Nicaragua. Él estuvo aproximadamente cerca de 2 meses. Él tuvo la oportunidad de ver a su padre antes de que éste muriera porque tenía una enfermedad gravosa de cáncer. Y este domingo, recién pasado, él se fue con la familia a presenciar un juego y estando en eso, la Policía Nacional llegó al centro de diversiones, al lugar, y se lo llevaron detenido. Y nosotros pues realmente nos confiamos tanto porque con esta ley de amnistía nosotros habíamos creído que todo esto se había terminado. Y en este caso, como decía el doctor, él se regresó de Costa Rica por la situación de la gravedad de mi hermano. Y yo le suplico, ¿verdad?, a lo de la Cruz Roja que tome en cuenta, como hablé ahorita, que vayan a ver el estado de salud donde la policía orteguista ha maltratado a este muchacho atrozmente. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, de que tomen en cuenta esta situación de Ulises Rivas. Ya se le realizó la primera audiencia, pero realmente dicen que es de uno que son
por lesiones de una pareja desde los Estados Unidos, cosas que no existen, pues. Más que todo es un montaje lo que le están haciendo al muchacho, porque realmente él no es nada de eso. Se le realizó la audiencia donde se le acusa por delitos de robo y por lesiones. Y aparte de eso, una vez de que él terminó la audiencia preliminar, fue encapuchado y fue golpeado fuertemente. Darío Noticias. Como siempre, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por estar pendiente de nuestros avances informativos. Esto ha sido todo por el momento. Nos encontramos más tarde, siempre en esta misma plataforma. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.